Hola, ¿qué tal? VIP guest, fieles seguidores de YouTube, en Facebook. En esta ocasión estamos hablando de el 4, este módulo, el ABS. El carro me lo traen porque los frenos fallan. Pero imagínense, apenas va el 40% de los diagnósticos cuando les pido diagnóstico, códigos. Pero yo me voy a basar en este. Este carrito viene siendo un carro híbrido. Ok, y vamos a ver cómo nos va con este carro. Así que pay attention. ¿Cómo han estado? ¿Qué cuentan? Aquí pueden hacer preguntas. Esto que vemos aquí a los lados, al lado, son los diferentes módulos. Por ejemplo, en el motor no está fallando, la transmisión tampoco. Las bolsas de aire tampoco, pero el ABS está fallando. El anti-lock brake system. O los frenos anti-lock brake system. Sistema de frenado asistido. Se está tardando aquí esto. Bueno, también me estaba diciendo que falla los frenos. El hydraulic booster. Esto tiene que ver con el ABS, ¿ok? Este otro viene siendo el volante, Electronic Power Steering. Esto viene siendo el volante, o sea, cuando das vuelta aquí a esta cosa. ¿Ok? Los carros híbridos tienen su leyenda, su... que es electrocutado, que este que lo otro, tiene su chiste. Pero de aquí ya hemos arreglado varios y no es para tanto. Así que ahí tengo videos y acá lo que te marca, miren. Y aquí ya quedó. Ok, vamos a ver más que nada qué código me está marcando aquí. Le ponemos ok. Ahí va. Ustedes serán los primeros en ver un híbrido. Vamos a ver, leer códigos. Dice modulador, control unit, power circuito, low voltaje. Ahí está. Miren el low voltaje donde lo marca aquí. Eso es low voltaje. Bajo voltaje. Fíjense, nomás para que vean. Porque luego me están preguntando que habla mucho, que esto, que el otro. Y que no dije nada. Y que estoy presumiendo el equipo. Pero bueno, eso ya pasó la historia. Aquí está otro código que me dice 8119. Dice Jarrett Sensor Inside Mal. Modulador Control Unit Internal. Esto es como XYZ. ¿Se acuerdan de las matemáticas XYZ? Bueno, aquí se cae un problema. ¿Qué más? Vamos a ver qué dice acá de los... Esto del booster, hydraulic booster. A ver qué me dice de eso. Leer códigos. Dice aquí, permanente, motor struck on, sensor zero, pues... Posición memorizada incompleta. Este en sí lo que está haciendo, tú le frenas, le pisas el freno y no quiere frenar. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por lo pronto voy a indagar sobre estos códigos y estén atentos por si quieren aprender más de carros híbridos, el ABS, problemas eléctricos. Ok, nos vemos próximamente. Preguntas, ya saben, aquí abajito. Aquí mero. Se pueden escribir. Yo soy Luis de LGT Car Service. Estamos aquí desde el sur de Texas. Bye.